Hola a todos amigos, bienvenidos. Es un verdadero placer estar aquí para compartir esta historia con ustedes. Imaginen que en algún lugar en el Océano Atlántico hay una isla más o menos remota, inmensamente verde. En la parte norte de la misma encontramos una costa abrupta donde el mar rompe con fuerza contra unas viejas coladas de lava. Todo está rodeado por plantaciones de plataneras y allí en medio hay un faro. Este faro en el que además puedes dormir. Bienvenidos al faro de Punta Cumplida, en Barlovento, en la isla de La Palma. ¿Qué? ¿Me acompañan para verlo? Tal vez después de este vídeo a ustedes también les han entrado ganas de venir. Es posible. Como les decía al inicio, me encuentro en el municipio de Barlovento, en el norte de la isla de La Palma, en el archipiélago de Islas Canarias, donde gozamos del mejor clima del mundo. Y este, el faro de Punta Cumplida, junto con otro faro que hay en Galicia, son los dos únicos en España donde en el momento de realizar este vídeo puedes pernoctar. Es además uno de los pocos faros del mundo donde puedes dormir. Y bueno amigos, esto es un alojamiento, pero no es un hotel típico. Solamente tiene tres habitaciones, tres suites perfectamente equipadas. Y desde que abrió allá por abril del 2019, lo tienen prácticamente siempre lleno. La curiosidad es que la inmensa mayoría de las personas que pernoctan aquí, el 90%, vienen de otros rincones del planeta. Es un sitio bastante desconocido para la mayoría de los españoles e incluso para la mayoría de la gente que vivimos aquí, en Islas Canarias. Si les parece, les puedo contar algunas cosas del lugar y les voy a ir ofreciendo imágenes que he ido filmando en varios días de estancia, donde he podido disfrutar incluso de todo el faro para mí. La propuesta es muy sencilla, según me ha contado la propiedad. Se trata de venir a desconectar, venir a ser farero durante unos días. Lejos de los ruidos de la ciudad, lejos de la polución, puedes perfectamente desconectar. Si escuchan ustedes un ruidillo, es el sonido del mar, de las olas del mar. Es maravilloso, puedes dormir, además con las ventanas abiertas, viendo y escuchando y oliendo el Océano Atlántico. Buen plan, ¿eh? De hecho, el único servicio que te ofrece realmente el alojamiento es un magnífico y extraordinario desayuno que te sirve el ama de llaves, del que les hablaré luego con un poco más de detalle. ¡Qué rico! Pero hablemos, si les parece, un poco más de este faro. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por Puertos del Estado, donde han catalogado en todo el país
158 puertos. Si sumamos las balizas, el número llega a más de 200, 212, creo recordar. En su gran mayoría están en un estado ruinoso. Muchos de estos faros acogían un edificio anexo donde vivía el farero y sus familias, que eran los encargados de encenderlos cada noche. Esto, evidentemente, era antes de la llegada de la electricidad. A medida que la tecnología avanzó, los fareros fueron desapareciendo y lo que eran sus viviendas quedaron deshabitadas y, hay que reconocerlo, en un estado realmente lamentable. Así es que la idea para poder recuperar los faros es sencilla: entregárselo a empresas en concesión para que los reformen, los arreglen y los exploten, por ejemplo, como un alojamiento. Luego regresa de nuevo a manos públicas. Lo que es la vivienda de los antiguos fareros, claro, porque lo que es la torre y la luminaria del faro sigue siendo mantenida por puertos del Estado. Ah, perdón, acompáñenme. Vamos a verlo por dentro. Y el faro de Punta Cumplida comenzó a construirse en 1861. ¿Y saben cuánto costó? 505 reales de vellón, lo que luego vinieron a ser algo así como 126.000 pesetas, que hoy en día, al cambio y calculando la inflación, son unos, déjenme que calcule, 758 euros. Este faro alumbró por primera vez el 2 de abril de 1867. El torreón del faro consta de 12 ventanas, 6 que dan al mar y otras 6 que dan a tierra. En total tiene 175 escalones, siendo de piedra los primeros 132. El torreón tiene un diámetro, es decir, una circunferencia de unos 6,80 metros en la parte más alta. Y el faro alcanza una altura total de 33,1 metros. Ah, la rotación de la lámpara da una vuelta completa cada 7 segundos y la luz, queridos amigos, alumbra allá hasta las 75 millas. Se puede ver muy lejos. El trabajo de recuperación del faro ha sido realmente impresionante. En el año 2017, cuando iniciaron los trabajos de reforma, encontraron esto, ya les digo, en un estado muy lamentable. Y bueno, lo han transformado, han utilizado los mismos materiales que se usaban en La Palma en los años de construcción del faro. Han recuperado el viejo aljibe y han fabricado un preciosísimo patio canario. En ambos lados lo que encontramos, recuerden, las únicas tres habitaciones, tres suites muy confortables. El interior es una pasada, mobiliario de primera calidad, súper confortable, donde, bueno, pues cuenta con una cocina perfectamente equipada, en forma de isla y con todos los utensilios que puedes necesitar. El interior de las habitaciones también es increíble, la cama es súper cómoda, las ventanas miran al océano, puedes dormir con ellas abiertas, te entra el fresquito, la marecilla y, bueno, y disfrutas del sonido de las olas rompiendo por la noche, que es fantástico para dormir y descansar. Tiene también una chimenea, por supuesto. Todas las instalaciones tienen domótica y las luces están colocadas por ambiente, donde hay unas palanquitas y puedes tú crear el ambiente que más te apetezca en cada momento. Además, el ama de llaves, si quieres, te hace una pequeña compra para que tú mismo te cocines a lo largo del día. La ducha también es un espectáculo. Directamente el agua llueve. Es sensacional y en alguna de ellas, como en la suite del farero, donde me encuentro, te puedes duchar viendo el mar. Directamente abres la ventana y te duchas viendo el mar. ¡Qué pasada! Lo sé, a esas alturas del vídeo ya les he hablado dos veces del desayuno, pero no han visto el desayuno. ¡Dentro vídeo del desayuno! Un verdadero espectáculo. Te lo sirven en una cesta para que tú lo comas donde quieras. Dentro de la habitación, en el patio central, que también mola porque hay unas vistas geniales al propio faro desde el patio central. Puedes comerlo en la terraza exterior, cerca de la piscina, que bueno, ya han ido viendo algunas imágenes de la piscina, lo puedes tomar en el jardín, en fin, puedes tomar el desayuno donde quieras. El desayuno es súper completo y tiene un poco de todo, y lo mejor de todo es que en la inmensa mayoría del mismo es todo producto local, producto de mercado. Y tiene un poquito de carne, tiene un poquito de pescado, tiene un poquito de dulce, un poquito de salado, tiene huevos, tiene panes muy ricos, en fin, que es una delicia. Y no conozco a nadie que se lo haya comido de una vez. Siempre sobra desayuno. Así que en realidad con el desayuno prácticamente puedes comer. Ahí tienen el consejito.
Quiero que sea mañana ya para disfrutar del desayuno. Por cierto, si te está gustando el vídeo, estaría genial que te suscribieses al canal y, como dice todo el mundo en YouTube, haz clic en la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Menuda vida. Vida padre esta. El faro de punta cumplida. Ay, queridos amigos. Y evidentemente una de las grandes joyas que tiene este alojamiento faro es que han aprovechado una vieja terraza donde han construido una piscina sin fin. Sí, esta que tengo a mis espaldas es una verdadera gozada, una maravilla. Ya habrán visto a estas alturas del vídeo imágenes mías chapoteando, saltando, jugando con el agua, gozando por la mañana, gozando por la tarde. También te puedes dar baños por la noche, por supuesto. Se ilumina por la noche también, si te gusta. Es increíble cómo han colocado unos azulejos con unos colores exactos para hacer que coincida con el océano que está detrás. Esto, queridos amigos, no tiene nombre. Un faro con piscina para disfrutar. Como un niño de lo lindo para chapotear. Ya sé lo que están pensando, que todavía no hemos visto el faro. Bueno, no hemos visto el faro por dentro. Así es que allí vamos. Los escalones, como les dije antes, son de piedra y el lugar está bien iluminado para que pueda subir sin problema. Acompáñenme. En todos los días que he estado en este faro de punta cumplida, siempre me he puesto una alarma para disfrutar de la puesta de sol. Y luego he puesto una alarma para disfrutar del amanecer. Es que no hay que perderse ninguno de los dos. ¡Qué cosa tan buena! César, nota mental. Recuerda que tienes que mejorar tu forma física, tío. No puede ser. 100 y pico escaloncitos de nada. Y estás aquí con la lengua por fuera. Bueno, y ya he llegado a la parte de arriba donde encontramos dos puertas. La que va al exterior y esta puerta que accede a la zona de máquinas donde el personal de puertos pues hace todo el mantenimiento necesario de la luminaria que está arriba. Aquí no podemos entrar ni lo necesitamos. ¿A dónde vamos? Al exterior. Aquí vamos. Y ya lo tienen. Bienvenidos, queridos amigos, a lo alto del faro de Punta Cumplida, en Barlovento, en la isla bonita. Vean qué bonita es la isla de La Palma, siempre cubierta con plataneras. Eso le da un verdor realmente magnífico. Estoy aquí para disfrutar de, como les he dicho subiendo, un atardecer. Déjenme que saque la cámara por aquí y les diga que me acompañen, porque evidentemente las vistas de la isla son sensacionales, pero lo que es más impresionante es poder disfrutar de una vista al océano Atlántico. Por cierto, esta luminaria que está aquí no es el faro, es la luz de repuesto. Si se estropea la que está arriba, se enciende esta, que es más pequeña, pero alumbra igualmente 70 millas. Y bueno, amigos, el plan es sencillo, como les decía. Te puedes sentar en uno de estos banquitos que están aquí a esperar a poder contemplar un precioso atardecer. Puesta de sol, salida de sol. Es impresionante, el faro te permite ver ambas cosas. Y aquí estás, confortablemente sentado, respirando aire puro y disfrutando. No se pueden imaginar cuánto, queridos amigos. Si quieren más información, ya les he contado, y si no, se los repito ahora, que en la descripción del vídeo les voy a dejar el link por si quieren hacer alguna reserva. Y ahora, queridos amigos, antes de despedirme con ustedes, les dejo con un pequeño bonus track. Ahí lo tienen. Una auténtica maravilla, absolutamente privada. Por si te lo estabas preguntando, sí, es cierto. Me he dado un baño desnudo, sin nada. ¿Por qué? Porque tenía el faro para mí solo. Sí, también alquilan el faro para ti solo. Eso ya es un lujo premium, premium. Pero realmente merece la pena.
Seguro que a ti también te gustaría hacerlo o conoces a alguien con quien poder compartir unos días en un faro todo para ti. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Les recuerdo, por si no se los he dicho, que la información la tienen en un link en la descripción. Y como dice mi querido amigo Sebastián Álvaro, hay otras vidas, pero igual no merecen tanto la pena. Si estás viendo este vídeo durante el 2020, te espero cada lunes en el estreno de un nuevo episodio de El Turista en Canal Viajar. Y bueno, y ahora si quieren pueden suscribirse y también pueden aprovechar para hacer clic en algunos otros vídeos que les propongo. ¡Qué vida esta! ¡Qué maravilla! ¡Qué faro! ¡Soy muy fan del faro! ¡Faro! 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 Como una cabra, lo sé. Me encanta.